Bienvenidos a nuestro Learning by Doing. Por parte de la carrera de fotografía profesional, nos acompaña hoy la directora de la licenciatura en fotografía, Carolina Camarena, nuestra maestra invitada, Victoria Fava, y nuestro exponente, Sergio Moreno. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme el día de hoy aquí. Claro. Para la maestra, ¿qué tal maestra? Buen día, bienvenida. No sé si, ay, perdón, si se escucha un poco espiciado. Gracias por acompañarnos durante esta introducción. Estamos haciendo un experimento aquí un poco de Learning by Doing en cuestión de que aquí estamos con nuestros alumnos de LSI. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Por mi parte, también por parte de la universidad, pues esta es nuestra primera edición formal. En donde tenemos a Sergio Moreno, invitado también para que nos hable sobre el proceso creativo. Y me gustaría también invitar a nuestra maestra Victoria Fava, quien va a ser nuestra host oficial de esta primera temporada de Learning by Doing. Y sobre todo, pues agradecerte también por este tiempo. Me gustaría ahorita girar mi cámara un poco a lo activo para que vean a los alumnos que ya aquí están todos observando. Y pues qué mejor, ¿no? No nos gusta tanto ser tan formales aquí, pero sí un poco creativos en las salidas. Entonces, gracias Sergio por acompañarnos, gracias Victoria también que ya está aquí presente. Todos estamos como dentro de la Universidad del SEI desde aquí, desde Monterrey, y agradecerte también esta primera invitación. Cedo mi micrófono a nuestra maestra Victoria, quien va a estar contigo, y también invitar a nuestros asistentes a que puedan hacer preguntas y comentarios conforme vaya sucediendo nuestra plática. Gracias. Gracias, Carolina. Checo, súper bienvenido aquí a LSI Monterrey. Esperemos que esta sea una casa de creativos para ti. Quiero aprovechar para introducirte a nuestra comunidad. Checo Moreno estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México. También estudió el programa completo de la Escuela Activa de Fotografía Coyoacán. Los programas de estudios a distancia para Latinoamérica impartidos por Proyecto Imaginario y el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Sergio Moreno trabajó como editor de fotografía para distintas agencias internacionales y como docente en la Escuela Activa de Fotografía, donde ha impartido distintos talleres sobre procesos fotográficos, fotografía analógica e historia de la fotografía. Y Sergio, a través de su trabajo, reflexiona sobre las representaciones, perdón, sobre las relaciones de representación entre la imagen fotográfica y la realidad, y con ello busca descubrir aquello que puede sentirse, pero que no se ve. En Instagram pueden encontrar a Checo como Chequimi. Y antes de cederte el micrófono, Sergio, para que nos compartas todo tu proceso creativo, quiero tomarme unos segundos para agradecer muy especialmente a Javier León Cuevas, quien en representación del Centro de la Imagen hizo posible este intercambio, esta colaboración entre el Seminario de Producción Fotográfica y LSI Monterrey. Y ya por último, me gustaría compartir que este ciclo de charlas, que hemos denominado Learning by Doing, es una invitación, van a ser una serie de conferencias que va a invitar a nuestros espectadores y espectadoras a que reflexionen a partir de la experiencia de otros y otras artistas. Puesto que consideramos, entendemos que el proceso creativo es un desarrollo rizomático de ideas y de acciones, y la mejor forma de nutrir el proceso propio es a partir de la reflexión de experiencias de otros. Así es que, Sergio, muchas gracias y el micrófono es todo tuyo. Sí, de nuevo agradecerles a ti, Victoria, y a Carolina por la invitación y también de nuevo repetir ese agradecimiento especial a Javier León Cuevas, que desde el Centro de la Imagen pues coordinó que yo esté aquí, ¿no? Pues bueno, muy contento de estar acá, un poco inaugurando esta serie de charlas. Yo creo que vamos a empezar por el videíto que les traigo. Ahí ya debo de estarlo compartiendo y lo voy a dar play.
Bueno, ese fue el videíto. Me gusta ponerlo al inicio porque creo que es como una especie de trailer del proyecto que va dejando ahí algunas pistas, ¿no? Como cuando vemos el corto de alguna película y nos introduce y nos interesa, pues quería dejarlo ahí para que sirviera como una especie de introducción sin necesariamente contar mucho, ¿no? Porque ahora es donde les empiezo a platicar un poco de qué va este proyecto, esta serie, más bien. Quisiera empezar diciendo que en realidad esta serie es parte de un trabajo más amplio, ¿no? Para mí es medio conflictivo a veces pensar los proyectos como un tema que se va a desarrollar de principio a fin, con unos objetivos bien claros y bien establecidos. Creo que más bien en mi proceso hay un conjunto de intereses, una colección de ideas que van surgiendo y que se van desarrollando, ¿no? Y los proyectos al final terminan siendo como el resultado de esta gran amalgama, ¿no? Como rebanadas o como los frutos de esta gran cosa, de esta gran investigación, que no necesariamente tiene que ser muy formal, pero que va creciendo momento a momento, ¿no? Les traje este scan de mi bitácora. Es un cuaderno que utilizo para ir anotando cosas y coleccionando, como les digo, cosas e intereses. Y este es un diagrama que en algún momento en alguna clínica obra me hicieron hacer, que es justamente era pensar en el proyecto como una especie de árbol y entonces empezar por las raíces, ¿no? Y empezar a ver de dónde está sostenido el árbol, ¿no? De dónde está tomando recursos el árbol. No necesariamente que esos recursos se traduzcan literalmente al proyecto, sino que de alguna manera lo van a abonar y lo van a mantener en pie para que las hojas crezcan y salgan los frutos, que pues en este caso podría ser esta serie de la que les voy a hablar, ¿no? Dicho eso, vamos con este diagramita, que es un diagrama, yo lo siento mucho como estos diagramas de teoría de conjuntos, en los que vemos el universo en un rectángulo, todo lo que podemos denominar como real está en este rectángulo, y dentro de este rectángulo hay otro conjunto que es el conjunto de lo fotográfico, ¿no? Todo aquello que podemos entender como fotografía y todo aquello que, pues sí, pasa por esta palabra que es lo fotográfico, ¿no? Traigo este diagrama porque creo que resume muy bien algunos de los intereses que tengo yo con la fotografía, ¿no? Y en particular quiero poner especial atención en cómo hay una especie de intercambio, ¿no? Hay una especie de flujo entre lo real y lo fotográfico. ¿Cómo se cruza este límite que define lo fotográfico, ¿no? ¿Cómo la realidad se vuelve fotografía? O cómo la fotografía vuelve realidad algunas cosas, ¿no? Una de las cosas que mencionaba Victoria al inicio es que uno de mis intereses es pensar las relaciones que existen entre una imagen fotográfica y la realidad, ¿no? Una de las cosas que me llamaban mucho la atención cuando estaba estudiando fotografía es que la relación primordial entre la fotografía y la realidad está establecida mediante la semejanza. Es decir, cuando vemos una fotografía, es ineludible el parecido que tiene la imagen con el objeto que estamos fotografiando. Sin embargo, tenemos que reconocer que no son la misma cosa, ¿no? Y empecé a preguntarme sobre si habría otras formas de establecer este vínculo que no pasara por la semejanza, ¿no? Les traje también un par de citas que me parece que en algún momento formaron parte como de un punto nuclear, como una cosa inicial que me echó a andar como en este camino y que me interesa como compartirles, ¿no? La primera es de Joan Fontcuberta, en El beso de Judas. Joan Fontcuberta se pregunta acerca de aquello que es objetivo en la imagen fotográfica, ¿no? ¿Qué clase de verdad puede estar contenida en la fotografía? Y la cita que les traje dice: toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. La fotografía miente siempre. Miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Acá está haciendo referencia justamente a uno de los problemas de que la relación con la realidad y la fotografía se establezca mediante la semejanza, ¿no? Porque
Una vez que las cosas se parecen, la fotografía tiene una capacidad muy grande de mentirnos y de hacernos creer cosas, ¿no? Por ahí está la frase de ver para creer, ¿no? La otra cita que les traigo es de André Gouil, que está en La fotografía entre documento y arte contemporáneo. Y lo que dice esta cita es: mientras que la fotografía documento se basa en la creencia de ser una huella directa, la fotografía expresión asume su carácter indirecto. Del documento a la expresión se confirman las principales represiones de la ideología documental: la imagen con sus formas y su escritura, el autor con su subjetividad y el otro en tanto está implicado dialógicamente en el proceso fotográfico, ¿no? Acá un poco lo que nos dice André Ruil es, bueno, cuando analizamos una fotografía documental, tenemos que entender que están suprimidas estas tres cosas que nos menciona. La imagen con sus formas, es decir, la fotografía, la fotografía como proceso de codificación, la fotografía como un constructo social también. El autor de las imágenes, ¿quién está detrás de la cámara cuando se aprieta el botón? ¿Cuáles son sus subjetividades? ¿Cuál es su contexto? ¿Desde dónde está pensando las cosas? Y por último, ¿quién ve la imagen, no? La fotografía documental nos presiona a olvidar nuestras propias subjetividades cuando estamos viendo una imagen y nos confunde para que creamos que lo que estamos viendo es no una fotografía, sino la realidad por sí misma. Para hablar un poco más al respecto, les traje esta imagen de Robert Barry, que es una fotografía que me gusta mucho, en particular porque me parece que esta es como una obra de arte en dos en uno, ¿no? Primero, lo que estamos viendo es una imagen en el desierto, un paisaje. Vemos algunos matorrales, arena, el cielo, algunas montañas en el fondo. Y lo primero que llama la vista es la presencia de un tanque de gas, que parece ser el único elemento que no forma parte del conjunto de cosas que estamos viendo, ¿no? Esta sería una fotografía sumamente documental para Robert Barry. Les digo que es una obra de arte 2x1 porque por un lado está la acción que está realizando Robert Barry. La acción es tomar un tanque de gas. Este tanque de gas está relleno de algún gas inerte, como puede ser el helio, el neón, el argón, el kriptón. Lo lleva a diferentes locaciones cerca de Los Ángeles, a las afueras de Los Ángeles. Lo coloca y abre el tanque para que el gas se escape. Entonces, mediante esta acción, lo que Robert Barry está queriendo hacer es modificar el mundo para siempre, ¿no? Al dejar salir el gas, está cambiando el mundo para siempre de una manera muy, 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 muy pequeña, imperceptible y de una forma que no se puede medir. Entonces, esa es la acción artística que Robert Barry se propone hacer, que es hasta cierto punto como muy linda y muy poética, ¿no? Como cambiar al mundo. La otra cosa que sucede, la segunda obra de arte que podríamos pensar es en sí la fotografía de esta acción, ¿no? Robert Barry realiza esta serie en 1969, cuando el performance un poco está en uno de sus picos, ¿no? Y es bien interesante el papel que juega la fotografía en el performance, porque como sabemos, el performance son acciones que se realizan y tan tan, ¿no? No podemos hacer esto mismo en un museo porque pues no caben las afueras de Los Ángeles no caben en el museo, ¿no? Entonces, el performance se nutre mucho de la fotografía para hacer un registro y para dejar como una especie de documento de lo que ha sucedido. El problema con este documento que vemos de Robert Barry es que el gas que se está escapando del tanque no se ve. Esto es porque el gas es incoloro, inoloro, es un gas inerte. Entonces, no podemos realmente certificar que el gas se está saliendo de ese tanque. Y entonces Robert Barry nos pone en una disyuntiva, ¿no? Nos pone a elegir. La primera elección que tenemos es creerle a su discurso y creerle que realmente llevó este tanque y que realmente el tanque está abierto y que realmente el tanque está dejando escapar este gas. Y la otra es no creerle.
no creerle porque la evidencia que nos presenta no sirve para certificar justamente esta acción. Para mí lo importante o lo interesante no es si le creemos o no le creemos a Robert Barry, sino justamente el lugar en donde nos está poniendo, ¿no? Nos está poniendo en un lugar donde cuestionamos el valor documental de la fotografía, ¿no? Estamos cuestionando si lo que nos dice es verdad o no, porque la fotografía no alcanza a registrar esta acción, ¿no? Entonces, vuelvo al diagrama anterior, ¿no? Como en esta interacción, en esta relación entre lo real y lo fotográfico, empezamos a ver que es a veces medio conflictivo establecer esta relación, porque si la realidad es que el gas está saliendo, pues lo fotográfico no es capaz de registrarlo. Sin embargo, si la realidad es que Robert Barry nos está mintiendo, entonces también lo fotográfico está siendo utilizado como un instrumento para evidenciar algo que no es. Y volvemos como a la cita de Joan Cuberta, la foto miente, ¿no? La miente, siempre miente. Con esto en mente, pensando en que la semejanza iba a ser el punto de anclaje entre la fotografía y la realidad, para mí fue muy importante empezar a cuestionar como las funciones de lo fotográfico o cómo utilizamos lo fotográfico para representar. Y empecé a hacer una serie de proyectos que tenían que ver con cancelar la semejanza, lo mimético en la imagen fotográfica. Y empecé con esta serie de retratos. Lo que hice fue tomar una captura de pantalla de las fotos de perfil de algunos amigos o compañeros y al mismo tiempo tomé una serie de retratos analógicos de estas mismas personas, ¿no? Para mí era importante conocer a la persona porque así tenía acceso a tomarle una serie de retratos. Y entonces lo que hice fue muy sencillo. Tomé estas fotos digitales, que eran sus fotos de perfil, y reemplacé el contenido de estas imágenes por otras imágenes de sí mismos, ¿no? Entonces, era como reemplazar su retrato con su mismo retrato, pero otro retrato, y de esa manera como tratar de cancelar este poder de representación, de identificación que podía jugar esta foto de perfil, ¿no? Entonces, una de las cosas que me interesaban es que justamente no se entendiera quién es, ¿no? Que tendrías que conocer a la persona para realmente identificarla y un poco cancelar este poder que tiene la fotografía para identificarnos. Cuando nos tomamos fotos para el pasaporte o para la licencia de manejar o para la credencial de votar, pues la foto sirve como un testigo de cómo lucimos para identificarnos, ¿no? Y en estas imágenes creo que intentaba que eso no sucediera, ¿no? Que no pudiéramos identificar. Otra cosa curiosa que salió a partir de este proyecto es que le pedí a estos amigos que colocaran estas fotos de perfil intervenidas en sus perfiles y observar qué pasaba con los comentarios, ¿no? Los comentarios fueron un poco de risa, como que la gente no entendía lo que estaba pasando con estas fotos y bueno. Fue muy curioso ver las reacciones de gente que no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Otra idea que tuve fue retomar una serie de imágenes de mi archivo familiar. En este caso, son una serie de fotografías que mi abuelo toma de mi abuela, ¿no? Cuando se están conociendo, cuando están a punto de casarse, etcétera, etcétera. En este momento, mi abuela tiene una embolia y empieza a perder la memoria, y para mí era como muy claro que la fotografía funcionaba como una especie de ancla para la memoria, ¿no? Funciona como un punto de partida a través de la cual podemos desarrollar el recuerdo. Y lo que hice fue intervenir estas imágenes para desdibujar un poco la figura de mi abuela, para volverla medio un fantasma, y luego regresar con estas fotos impresas con mi abuelo y preguntarle quiénes eran las personas que salen en las fotos y que me platicara como de cómo tomó esta foto. La reacción de mi abuelo fue que no pudo elaborar el recuerdo a partir de estas fotografías. Una vez, de nuevo, una vez que se cancela el valor mimético de la fotografía, como que también se rompía el lazo con la memoria y también se fragmentaba como este poder que tiene
de evocar la memoria en la fotografía. Este es el último retrato que le tomé a mi abuela. Es un retrato bastante particular. Y digo un retrato, aunque les presento dos imágenes, porque acá estaba persiguiendo la idea de huella en la fotografía. Una de las cosas que definen a la huella, al índice fotográfico, es que es único, ¿no? Cuando le tomamos una foto a un evento, a una persona, a un instante, ese instante es irrepetible y queda capturado en la cámara, o por lo menos eso dice la huella fotográfica, ¿no? Y acá lo que hice fue meterle dos negativos al mismo tiempo a la cámara. Cargué un rollo que tenía doble película y lo expuse, de manera que el mismo instante, la misma obturación, la misma luz que le estaba dando a mi abuela, produce dos fotografías bueno, produce la misma fotografía en materiales fotográficos diferentes, ¿no? Entonces, la única diferencia entre estas dos fotos es el foco. Si se dan cuenta, la foto del lado derecho no tiene foco, no es porque no haya enfocado, sino es porque hay un negativo que está frente a ese mismo, ¿no? Entonces, ese negativo está actuando como difusor y entonces la imagen que tenemos a la izquierda es el negativo que está al frente, la imagen que tenemos a la derecha es el negativo que está detrás, y entonces estoy generando dos veces la imagen, pero uno de los negativos está estorbando para que haya foco, ¿no? Entonces, pasa algo bien raro, porque podríamos decir que la foto de la izquierda es la foto de mi abuela, y podremos decir que la foto de atrás es la foto de mi abuela, ¿no? Sobre todo porque está alcanzando a registrar un material fotográfico. ¿Pero es la misma foto o son fotos diferentes? ¿O qué es lo que sucede? Me empezó a interesar qué era lo que pasaba en este momento, ¿no? Cómo la fotografía se empezaba a indeterminar y no podía afirmar si esto era una sola imagen o eran dos imágenes independientes, ¿no? Y así llegamos al segundo diagrama. Si del diagrama anterior tomamos aquello que consideramos fotográfico, es decir, si pudiéramos en una burbuja encerrar absolutamente todo lo que consideramos fotografía o lo que podemos definir como fotografía, pues empiezo a recorrer, como les decía hace rato, como este límite, ¿no? Esta línea blanca que contornea y que envuelve aquello que, con lo que estoy trabajando, ¿no? Para mí era muy interesante como empezar a entender qué es lo que una fotografía, o en qué punto una fotografía deja de serlo, o empieza a dejar de ser fotográfica, o cuando un objeto o otro tipo de imágenes comienza a ser fotográfico, ¿no? Por mucho tiempo he estado como entendiendo como esta cuestión de los límites, que es muy curiosa, ¿no? En particular, hay un libro que me gusta mucho que fue determinante para mí, que es La breve historia del error fotográfico, que escribe Clément Chagot. Clément Chagot, si no me equivoco, ahorita es director de fotografía del MoMA, del Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y bueno, en La breve historia del error fotográfico hace como un recorrido histórico sobre lo que es considerado error en la fotografía. Y por ahí del final tiene como estas frases que me gustan mucho. Un error en la fotografía corresponde a una alteración del poder mimético del medio. Mientras más defectuosa resulte la imagen, menos se asemeja a la realidad. La fotografía está culturalmente, o incluso habría que decir, culturalmente, unida a la mímesis. Cuando la fotografía deja de ser mimética, deja de ser fotográfica. Y mientras menos mimética, más fallida. Es decir, Clément Chagot un poco nos está dando una pista de dónde podemos colocar esta barrera que sirve de frontera de lo fotográfico. Dice, en cuanto la fotografía se deja de parecer a lo real, entonces empieza a dejar de ser fotográfica, ¿no? Y a pesar de que esa línea parece ser muy clara, me parece que es una cosa como preguntarnos a qué temperatura se evapora el agua, ¿no? Piensa en un momento a qué temperatura se evapora el agua. Quizás la respuesta que están obteniendo es que a 100 grados, ¿no? Si yo pongo una olla en la estufa, el agua va a empezar a hervir a los 100 grados. Sin embargo, piensen ahora cuando se pone a sacar la ropa o cuando salimos de la alberca y estamos empapados.
Perdón, Sergio, se nos fue el audio. Nada más quiero confirmar si Victoria sí está escuchando y somos nosotros de aquí de abajo. Hola, sí, Carol, lo escucho muy bien a Sergio. Bien, si quieren que me regrese, díganme dónde se quedaron y damos un pasito para atrás. ¿Quieren que continúe o hacemos una pausa que corresponde? ¿Qué tal, Sergio? Igual, por favor, si gustas, proseguir. Ya estoy hablando con la maestra, es un problema técnico, pero ahorita lo arreglamos, no te preocupes. Bueno, perfecto. Adelante. Bueno, entonces les decía, si nos preguntamos a qué temperatura se evapora el agua, pues la respuesta que rápidamente viene a la mente es a 100 grados, ¿no? Sin embargo, cuando ponemos a secar la ropa o cuando salimos de una alberca y estamos mojados, pues nosotros no estamos hirviendo y el agua de todos modos se evapora, ¿no? Entonces, me parece como muy curioso pensar en este límite que parece tan claro en esos términos, ¿no? O sea, a pesar de que es un límite muy claro, que podrían ser esos 100 grados, en realidad aquí hay un intercambio entre lo que está dentro y lo que está afuera. Es un equilibrio que está constantemente en movimiento y que no necesitamos necesariamente estar en esos 100 grados para pasar de lo no fotográfico a lo fotográfico y viceversa, ¿no? Un poco ya, bueno, les mostré estos primeros proyectos que ya había realizado, un poco con esta idea del error fotográfico, de entender este límite de dónde está lo no fotográfico y dónde está lo fotográfico, empecé a hacer un nuevo proyecto, una nueva rama de lo que estaba haciendo. Y este otro proyecto consistía en tomar exactamente todo lo que se considera un error en la fotografía, por ejemplo, que esté barrida o que esté expuesta varias veces o, pues sí, que esté granosa y tomar esos errores para construir imágenes. Lo que estamos viendo en pantalla son tres imágenes del sol, ¿no? Bueno, en realidad son seis imágenes del sol, ¿no? Cada uno de estos fotogramas es un barrido, trataba de colocar el sol en el centro, barría hacia un lado, barría hacia abajo y tenemos la primera toma. En la toma en medio intenté hacer más o menos lo mismo y la última toma más o menos lo mismo, esta vez intentando curvear un poco este barrido, ¿no? Otra cosa que sucede en estas imágenes es que la primera imagen, la de la izquierda, está tomada con un filtro rojo, la de en medio está tomada con un filtro verde y la última está tomada con un filtro azul. Todo esto en película blanco y negro, ¿no? Como el material fotográfico es pancromático, es decir, es sensible a todos los colores de luz, entonces la primera foto solo va a registrar una imagen con el color rojo, la de medio solo con el color verde y la última solo con el color azul. Una vez teniendo estas dos imágenes, las acoplo para generar una imagen totalmente a color, ¿no? Entonces, de nuevo, estoy buscando este límite como de lo fotográfico, de lo no fotográfico, utilizando procedimientos fotográficos. Todo es fotográfico, excepto el resultado, ¿no? Y empiezo a utilizar estas imágenes. Bueno, esto les decía que es en película blanco y negro. Después me pasé a película a color haciendo este mismo proceso. Digamos que esta imagen que están viendo es, de nuevo, una triple exposición sobre un material fotográfico, con un filtro verde, un filtro azul y un filtro rojo. Estamos viendo tres imágenes al mismo tiempo que configuran una sola imagen. También volviendo como a esta idea de la foto de mi abuela, ¿no? De es una foto, son tres fotos, ¿qué es esta imagen? Y por otro lado, empecé a intentar representar emociones ambiguas en estas imágenes, ¿no? Como que una de las cosas que nos suceden como fotógrafos es que normalmente nuestro labor está asociado a la vista, ¿no?
pensamos que el fotógrafo es una persona visual, ¿no? Cuyo instinto se activa a través de la vista. Sin embargo, a mí me pasaba que había como una cosa como corporal, ¿no? Antes de ser fotógrafo soy persona y como persona siento y siento muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa con estas emociones que no puedo traducir a un estoy feliz, estoy triste, estoy, ¿no? ¿Qué hay de estas emociones que no tienen nombre y que me cuesta trabajo representar? Entonces empecé a utilizar este procedimiento justamente para tratar de representar estas emociones que les digo que son medio ambiguas, ¿no? Medio nostálgicas, medio un momento de contemplación, ¿no? Siempre tenía que ver como una cosa de ver algo y sentir que se te enchina la piel porque lo que estás viendo es algo que no ves diario o es un momento del día en que te puedes concentrar en algo que parece extraordinario y te supera, ¿no? Entonces, empecé a utilizar este proceso para hacer este tipo de imágenes. De nuevo, otra vez, tratando de esta vez no tener ningún referente ya, ¿no? No tener ningún parecido con la realidad. Un poco la idea era que a través de estos barridos, a través de estas múltiples tomas, lo que estaba haciendo yo era apropiarme de la materialidad del mundo, ¿no? Apropiarme de la materialidad de la realidad y torcerla y darle forma y moldearla para que representara aquello que a mí me interesaba, que eran estas emociones. Una de las cosas que me empezaron a pasar es que pues ni yo sabía cómo representar estas emociones. Les decía, son emociones complejas que me costaban trabajo como elaborar, ¿no? Y una parte de mí quería que estas imágenes, cuando mi espectador viera las imágenes, sintiera la tristeza o sintiera la nostalgia o la felicidad que yo sentí en ese momento. Y ese fue uno de los grandes problemas como de este proyecto en particular, ¿no? Porque no podemos esperar que un espectador que no tiene el mismo contexto que nosotros, que no tiene las mismas vivencias que nosotros, conecte de la misma manera en que nosotros conectamos con nuestras fotografías, ¿no? Hay una autora que si vieron ahí, si se fijaron bien en el arbolito que les puse al principio, está ahí mencionada, que es Andrea Soto Calderón. Andrea Soto Calderón escribe este texto para una de las piezas de, para la pieza, para las obras de Mariela Sancari, ¿no? Tuve la oportunidad de tomar una clínica de obra con Mariela Sancari y nos presentó a Andrea Soto Calderón. Su texto es una teórica muy, muy interesante. Y pues bueno, les traje este pedacito de Dos abismos, un pozo atravesado por el aire, que les digo, es un texto que escribe Andrea Soto Calderón para la obra de Mariela Sancari. Y dice: dejar de crear imágenes pensando en los efectos que éstas pueden generar o las ideas que ellas puedan transmitir, para comenzar a indagar en los potenciales que tienen las imágenes para articular modos de imaginación disidente, modos de ver imprevisto, para aquello que no ha sido visto. La pregunta por los límites de la representación suele remitir al inevitable horizonte de lo irrepresentable, ¿no? Entonces, por un lado, yo sentía que estaba justo en esto que menciona ella, como en este borde de lo irrepresentable, ¿no? Como en este borde donde las cosas invisibles empiezan a ser aparentes. El problema, les repito, con esta serie eran dos. Una, que no tenía bien claro qué era lo que quería representar. Y dos, que yo esperaba que mi espectador tuviera una respuesta acorde con las cosas que yo sentía, ¿no? Y yo sentía mucha frustración porque no estaba logrando el impacto que yo deseaba con estas imágenes, ¿no? Lo primero que dije es, bueno, entonces, si voy a representar algo que no se ve, si voy a representar algo que se siente, tengo que estar bien claro de qué es eso que se siente, ¿no? Empecé a hacer este diagrama donde primero hice una lista de palabras que se relacionaban con lo que quería desarrollar, ¿no? Con el, digamos, el tema, pero no me gusta la palabra tema porque en realidad había un conjunto de temas, ¿no?
De esos escogí los dos que más me interesaban. Yo estaba moviendo mi fotografía hacia algo cada vez más abstracto, siendo que la fotografía o la representación fotográfica tradicionalmente es súper concreta, ¿no? Es súper mimética. Entonces, coloqué en un eje lo abstracto y lo concreto, ¿no? Vemos ese eje en vertical. Y por otro lado, una de las cosas que me daba cuenta que sucedían en esas emociones complejas era un miedo a la ausencia, un miedo al vacío, ¿no? Entonces, en otro eje decidí poner la ausencia y su contrario, que es la presencia. De nuevo, esta idea es una idea como muy matemática, quizás mucho por mi background como ingeniero químico, pero también tiene que ver con esta relación de límite que hablamos hace rato, ¿no? Entre la ausencia, o sea, digamos que en un polo tenemos la ausencia, en otro polo tenemos la presencia. Pero no me importa realmente dónde están colocados esos dos polos, sino todo aquello que esté en medio, ¿no? ¿Cuál es ese punto donde la ausencia empieza a ser presente o la presencia empieza a ser ausente, ¿no? Esto es un ejercicio que les recomiendo mucho cuando estén aburridos o aburridas, vayan en el tráfico, estén en la fila del banco. Lo pueden hacer con cualquier cosa, ¿no? O sea, es un ejercicio súper divertido, porque puedes poner dos conceptos, los que tú quieras, y tratar de establecer cuál es lo que hay en medio. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un oso y un perro? Entonces, en uno de los ejes ponemos al perro y en otro de los ejes ponemos al oso, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar primero cuál sería el perro más perro. O sea, ¿cuál de todos los perros es el más perruno de todos, ¿no? Y del otro lado, los osos, ¿cuál es el oso más oso de todos los osos? Y empiezan a pasar cosas cuando nos movemos hacia el centro. ¿Cuál sería el perfecto perroso, ¿no? O sea, o cuál sería el perfecto oso perro, ¿no? ¿Qué características tendría que tener un animal que fuera exactamente mitad oso y exactamente mitad perro, ¿no? Y les digo, lo podemos hacer con cualquier cosa. Funciona muy bien cuando son categorías similares, ¿no? En este caso eran animales, pero podemos verlo también en cuál es la diferencia entre un pastel y un pay, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pastel más pastel? ¿Cuál es el pay más pay? Y en medio, ¿cuál es el pastel pay, ¿no? O el pay pastel, ¿no? Lo interesante de este ejercicio es que nos ayuda a identificar cuáles son las características que definen estas categorías que estamos definiendo. Es decir, ¿qué hace que un pastel sea un pastel? ¿Qué hace que un pay sea un pay? ¿Y qué características comparten, ¿no? Lo mismo con el perro y el oso. Y entonces hice este diagrama. De nuevo, tengo en uno de los ejes la ausencia, en otro de los ejes la presencia, el eje de lo abstracto y lo concreto, y aquí fui colocando diferentes sentimientos o diferentes ingredientes que yo sentía como en esas emociones complejas, ¿no? Por acá está el olvido. Entonces, lo que estoy haciendo es ubicarlo en cuanto a los ejes, ¿no? El olvido, pues, es la ausencia como la ausencia de la memoria, ¿no? Entonces, es una ausencia como medio abstracta, porque en cuanto un recuerdo se empieza a abstraer y se empieza a ausentar, pues, empezamos a olvidar las cosas, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de muerte, creo que puede haber dos tipos de muerte. Puede haber la muerte abstracta como este ente de la muerte, o cuando se muere alguien, tenemos una ausencia como muy mucho más concreta, ¿no? Lejos de poder posicionar cada uno de estos puntos sobre este plano, ¿no? En qué tan abstracto o qué tan ausente es el dolor, o qué tan presente o qué tan abstracta es el futuro, ¿no? Lo que me interesó es empezar a establecer relaciones entre estas cosas para identificar qué es lo que me estaba pasando, ¿no? De nuevo, como buen ingeniero químico, la respuesta fue generar como una especie de ecuaciones. En realidad, estas ecuaciones no tienen nada de matemático, más bien era una forma de traducir a otro lenguaje las relaciones que podía encontrar entre los puntos que marqué en mi mapa, ¿no? De nuevo, es totalmente una invención mía, es una ocurrencia de cómo podría yo explicar las relaciones que existen entre estas cosas. Por ejemplo, la ausencia no es exactamente lo contrario de la presencia. El proceso de ausentar lo presente, la pérdida,
deja atrás vestigios, evidencia. Entonces, tenemos una ecuación que dice que la presencia por la pérdida sería igual a la ausencia más la evidencia. Todo determinado acá. Y les digo, no me interesa como la relación matemática o no me interesa, sí, como una cuestión de resolver un problema matemático, sino me interesa el juego de palabras que se está haciendo acá, ¿no? Porque acá despejando esta ecuación, si yo despejo la ausencia de esta ecuación, llegamos a una ecuación que dice el negativo de la ausencia es la evidencia menos la presencia por la pérdida. Y esta ecuación ya me plantea a mí cosas fotográficas, ¿no? El negativo de la ausencia. Es decir, si yo quiero tomar un negativo que contenga la ausencia, debería estar fotografiando la evidencia menos la presencia. La presencia se vuelve una parte bien fundamental de mi proyecto, como vieron en el video, si alcanzaron a leer ahí. Bueno, hacia allá vamos, no me quiero adelantar, pero bueno, la presencia va a ser un punto clave en este proyecto, ¿no? Continué con estas ecuaciones, también empecé a hacer como una especie de constelaciones, ¿no? Como si eso, a ver si eso me sugería como alguna imagen o cómo podía llegar de uno de los puntos al otro. Por ejemplo, también una ecuación muy sencilla que me gusta es la muerte más presencia. Una muerte que cobra presencia, pues sería igual a un fantasma, ¿no? Entonces, de nuevo, fue empezar a ligar estos conceptos, estas ideas, estas cosas que yo sentía para determinar qué era lo que quería representar. Bueno, antes de que pasemos a esto. Una de las cosas que me voy dando cuenta, esto obviamente va acomodado, se va acomodando con otro proceso que va en paralelo, que es un proceso como de autoconocimiento y empezar a entender qué significan estas emociones. Cuando hablo de emociones, ¿de qué hablo? Cuando hablo de estos sentimientos, ¿de qué estoy hablando? Y una de las cosas que me empezó a pasar es que yo sentía como una especie de miedo, como una especie de dolor, como una especie de depresión, como por el hecho de pensar que estaba determinado a ser de alguna forma, ¿no? Es decir, por ser hombre, ¿no? Tenía la sensación de que estaba determinado a ser una persona violenta, una persona alcohólica y una persona ausente, porque muchos de los referentes de la masculinidad funcionan en ese sentido, ¿no? Son personas violentas, son personas alcohólicas, son personas ausentes, que se ausentan de su familia, y eso era algo que no quería hacer, ¿no? Me tomó mucho tiempo como llegar a esta conclusión, ¿no? Ese miedo que les decía como sobre el vacío tenía que ver con una cosa como un temor por morir, ¿no? Un temor por desaparecer. Pero no en realidad un temor por que me atropellara un camión y me muriera, sino más bien era un temor por no estar presente, por ausentarme, por generar un vacío y dejar un vacío en el mundo. Me agobiaba mucho, me daba muchísima ansiedad. Entonces, una vez que yo pude identificar ese sentimiento, perdón, estoy pasando el video. Una vez que pude identificar ese sentimiento, entonces uno de los problemas estaba muy bien resuelto. Ya estaba claro a qué me refería cuando hablaba de estas emociones complejas o de estas emociones ambiguas. Era más bien un miedo por desaparecer, un miedo por estar determinado y un miedo por ser de una forma en particular y no poderme librar de eso. Cuando llego al seminario, una de las cosas que me empiezan a pasar es que no soy capaz de empezar a hacer fotografías. Como que hice todo este desarrollo conceptual y creo que aquí es donde es muy acertado el título de estas charlas, que es Learning by Doing, porque me pasó que fue muy difícil pasar del estar pensando al estar haciendo, ¿no? Como que había un paso que no podía dar, como que yo tenía que tener la certeza conceptual de lo que quería desarrollar antes de empezar a trabajar. Y esa certeza terminó viniendo como de las fuentes, de algunas de las fuentes que me hicieron leer como parte del seminario, ¿no? Por ejemplo, el imaginario fotográfico de Michel Frisot tiene esta frase que dice: durante la toma, el artefacto fotográfico constituye el punto donde se cruzan los hechos, intenciones, relaciones entre los personajes y el fotógrafo. Philippe Dubois, en el acto fotográfico, dice: únicamente en el instante de la exposición propiamente dicha es que la foto puede ser considerada
como un puro acto huella, un mensaje sin código. Es ahí, pero solamente ahí, que el hombre puede, no el hombre, el ser humano, no interviene y no puede intervenir so pena de cambiar el carácter fundamental de la fotografía. Ahí hay una falla, un instante de olvido de los códigos, un índex casi puro, ¿no? Como les decía, yo venía haciendo como estos barridos, colocando estos filtros, estas múltiples exposiciones, y me pongo a reflexionar acerca de qué es lo que estoy haciendo con estas imágenes, ¿no? Es para mí ya evidente que no voy a poder transmitir la emoción completa a mi espectador, y entonces me pongo a analizar desde la definición más concreta de la huella, qué es lo que están testificando mis imágenes. Y me doy cuenta que lo que testifica mis imágenes es justamente las acciones que realizo en la toma, ¿no? O sea, si algo es visible en esa imagen, es que estoy barriendo la cámara, o que estoy usando un filtro, o que estoy haciendo algo con la cámara en ese instante que dice Philippe Dubois, que es crucial para la imagen, ¿no? Él dice que, so pena de cambiar la naturaleza de lo fotográfico para siempre, habría que pensar qué es eso, qué quiere decir con eso, porque me parece una frase para un millón de proyectos, ¿no? Entonces, empiezo a entender a mis imágenes como una estrategia para revelar mi presencia, para declarar, para enfatizar mi presencia, y no en el sentido de dejar como una evidencia o dejar un vestigio de lo que soy, sino como una forma de comprobar que aquí estoy, una declaración de aquí estoy, vivo y respiro frente a este vacío, ¿no? Y en ese sentido, me voy a regresar a una diapositiva, perdón, Joan Fontcuberta de nuevo en La furia de las imágenes, cuando está hablando de la selfie, y bueno, tiene un ensayito ahí que habla mucho de la selfie, habla de un cambio en la huella fotográfica y dice que ahora no se trata del esto ha sido, sino el yo he estado ahí, ¿no? Como que hay una modificación porque ya no nos importa quizás lo que está pasando, lo que nos importa es certificar la presencia en un hecho. Y es un poco lo mismo que estaba haciendo acá. Entonces, una vez identificado esto, identificadas las emociones, identificado cómo puedo utilizar estas acciones como una estrategia, me lanzo a hacer imágenes que provengan de acciones, un poco como lo que decíamos de Barry, ¿no? Ahora voy a realizar una acción y esta acción tiene que terminar en una fotografía. Acá los tres ejemplos que les pongo son, voy a empezar de derecha a izquierda. La imagen de la derecha, tomé una Polaroid, un material virgen Polaroid, lo metí en una bolsa negra y me lo pegué al cuerpo, ¿no? Durante todo un día, ¿no? En realidad solo era como un plástico negro, entonces el material estaba en contacto total con mi cuerpo y la bolsa un poco la protegía de la exposición. Estuve ahí varias horas del día con mi Polaroid pegado al cuerpo, hice mis actividades normales y al final del día fui y revelé esta imagen y sucedió esto. Otra fue tomar una fotografía y con los dedos reventar los químicos que vienen en la Polaroid para revelar la imagen como con una especie de masaje, ¿no? A la Polaroid. Y la otra es esta imagen que, si se dan cuenta, es del mismo color de la pared que tengo acá. Incluso acá hay esta otra de esas imágenes. En verano, por ahí de las 4:50 de la tarde, más bien como a las 5:50, por la ventana que tengo enfrente entra la luz y hace la proyección de este triángulo. Y para mí era un momento como hermoso, porque es el único momento del día en el que me entra luz, luz del sol directo. Además, estamos en la pandemia, encerrado, no veía el sol. Era un momento como de contemplación, y era como un ritual ir y tomarle una foto a esto, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer es tomar el triángulo de luz, pegaba una de las fotos en el triángulo de luz y la siguiente foto contenía la Polaroid anterior y la nueva, ¿no? Y así me fui hasta que generé como unas 5 o 6 Polaroids de este momento, ¿no? Yo estaba trabajando como en esta idea de una acción que deriva en una fotografía con la idea de esta declaración de presencia. Una de las acciones que tenía en mente era meter una Polaroid a una cámara estenopeica, construir una cámara estenopeica,
y perforar el esténope, el orificio que va a exponer la imagen, lo iba a perforar con una jeringa que contuviera mi sangre. Y esta fue la imagen que obtuve. Si se fijan, de nuevo es la vista, el punto de vista desde la ventana, y lo que vemos es una mancha terrible de sangre, porque pues, a la hora que perforé el esténope, inyecté la sangre a la cámara. Si se dan cuenta, tanto en las imágenes pasadas como en estas que les presento, de nuevo estoy tratando de incorporar como una cuestión corporal en la imagen. Les decía hace rato, para mí hay un detonante que es súper corporal, que tiene que ver con una sensación de algo que se siente, como una electricidad que se siente en el cuerpo. Y me interesó empezar a jugar con una analogía, ¿no? Entre la fotografía o el material fotográfico como un material sensible y el cuerpo, que también es un material sensible, ¿no? Entonces, ¿cómo podía hacer que estos dos materiales sensibles un poco convivieran y un poco hablaran de esa sensibilidad que tienen? Y fue así como llegué a a la serie que les vengo presentando. Ah, esta fue la segunda imagen que obtuve de esta idea. Si bien acá fue inyectar la sangre a la cámara, acá lo que hice fue inyectarla directamente en la Polaroid. Entonces, de ser una parte, una acción de muchas otras acciones que quería desarrollar, este se volvió el procedimiento a realizar. Lo que hice fue sacarme tres muestras de sangre de 20 mililitros. Como comparación, cuando ustedes donan sangre, les sacan medio kilo de sangre, es 500 mililitros de sangre. Yo me saqué nada más 20, es realmente una muestra muy pequeña. Y el procedimiento consistió en extraer un poco de sangre de esta muestra e inyectarla a la Polaroid en tres momentos posibles. Les voy a leer el statement del proyecto. El proyecto se llama Interferencias Sustantivas. Pienso de manera recurrente en la imposibilidad de fotografiar aquello que se siente pero no se ve. ¿Cómo se articulan relaciones entre lo real y la fotografía que no dependan de la semejanza? ¿Cómo la imagen fotográfica puede atestiguar algo ausente? ¿Cómo hacer visible lo invisible? Estas son preguntas que atraviesan mi trabajo. Las fotografías de esta serie son el resultado de inyectar entre 0.3 y 1.5 mililitros de mi sangre en película instantánea Polaroid durante tres posibles momentos: antes de la toma, después de la toma o después del revelado. En consecuencia, las imágenes no logran develar una imagen convencional, sino que se convierten en el sitio de encuentro entre la realidad y la imagen, un intersticio en el que se mezclan las sustancias corporales y las de la fotografía, donde se confunden las sensibilidades del cuerpo y las del material fotográfico. Pues como digo acá, un poco la tarea fue empezar a experimentar con cuánta sangre debo inyectar a una Polaroid para obtener un resultado deseable. Por eso es entre 0.3 y 1.5. El proceso consistía en tres variantes, como les menciono ahí. Una era meterme al cuarto oscuro con un paquete de Polaroid totalmente virgen, con una aguja, perdón, con una jeringa de insulina, tomar la cantidad de sangre que deseaba inyectar, identificar el borde, el lado de la Polaroid y lograr inyectarle, bueno, igual, lograr perforarla en la oscuridad para inyectarle la sangre. Siempre las inyectaba de este lado, generalmente van a ver esta ondita en las imágenes porque por aquí entra la sangre. Luego ahí porque la Polaroid en la parte de abajo tiene unos bolsillos que contiene el químico que la va a revelar, la va a fijar y va a generar la imagen, ¿no? Entonces, a la hora de revelar la imagen, se mezclaba muy bien la sangre con las sustancias de la fotografía, ¿no? Entonces, primera iteración era en el cuarto oscuro con el material totalmente virgen. Luego este material lo metía a la cámara y lo exponía. Otra iteración podía ser tomar imágenes, tomar fotografías, perdón, sin expulsar la Polaroid de la cámara, luego ir al cuarto oscuro, sacarla, inyectarla y entonces sí revelarla. O la tercera podía ser tomar la fotografía y revelarla
y mientras estaba sucediendo el proceso de revelado, inyectar la sangre y terminar de revelar la imagen. Estas son las imágenes que obtuve. Aquí les estoy mostrando, creo que son 8 o 9 imágenes. En realidad es un trabajo de cerca de 40 imágenes las que tengo. Y bueno, de nuevo, la sangre surge anecdóticamente de un día que me desperté y estaba obsesionado con una imagen que no sabía dónde la había visto, no sabía por qué la había recordado. Y era una fotografía que estuvo expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en el MUAC. Y la foto tenía una mancha, la mancha de sangre, ¿no? Y había algo que me llamaba mucho de la sangre. Y después entendí que justamente en la sangre está contenido lo hereditario, ¿no? El ADN, lo que nos determina ser como somos, lo que define un poco quiénes somos de alguna forma. Y era a lo que les decía que yo un poco le tenía un montón de miedo, ¿no? Entonces, en esta interacción está chocando la sangre con lo fotográfico. Evidentemente, la imagen que se va a generar es como una especie de hoja de contactos de la sangre. Entonces está, por un lado, como una pelea entre la sangre imagen y la sangre física, tratando de producir una imagen. Y por otro lado, está también las emociones están codificadas en la sangre, ¿no? Entonces, como que la sangre terminaba como de redondear como toda esta búsqueda que venía trabajando ya desde hace un montón de rato. Eso es lo que les traigo para compartir. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o si quieren platicar en algo en específico. Hola chico, muchísimas gracias por tu exposición. Para mí que soy maestra de fotografía profesional 2 y que me gusta hacer entender a los estudiantes y las estudiantes de fotografía profesional la importancia de la reflexión, pero también de la práctica en un proceso creativo, creo que en la explicación de toda la génesis de tu proyecto se puede ver clarísimamente los distintos estadios en los que se van macerando, vamos a decir, las ideas para convertirse en propuestas artísticas, en salidas visuales. Y tenemos poco tiempo para discutir, pero acá resumiendo un poco algunas de las inquietudes que han tenido estudiantes, les gustaría saber ¿cómo hiciste para salir de tus momentos de incertidumbre, dado que tu proceso reflexivo es sumamente conceptual? Entonces, ¿cómo hiciste para superar que te dio en algún momento cuando comenzaste el seminario y que sentiste que no podías producir imágenes? Y para salir de ese estado de parálisis y hacer que toda este mix de emociones y de necesidades que tienes por contar se volvieran imágenes. Creo que es difícil para mí como decir como qué fue lo que me destrabó. Un poco dentro del seminario tuve como dos muy buenas tutoras, ¿no? Que fue Daniela Bojórquez y Fabiola Menkeli, ¿no? Tomé una clínica de obra con Fabiola Menkeli y Daniela Bojórquez estaba asignada a mí como tutora. Y como que ellas me echaban muchas porras, ¿no? O sea, como que me decían, me alentaban mucho como a empezar a producir y aún así yo no podía como empezar a producir. Lo que pasó fue que empecé a probar cosas, ¿no? O sea, en este momento donde empiezo a revisar el trabajo que vengo haciendo. Y me cae el 20 que esta idea de las acciones es para enfatizar mi presencia, como que se me prende el foco, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces ahora tengo que realizar acciones. Y entonces hice una lista de acciones que podía hacer para resolver. La cosa fue empezar a hacer, ¿no? O sea, una vez que empiezas a hacer, ganas una inercia que va generando y va generando. Y
menciono a Daniela y menciono a Fabiola porque ellas fueron muy acertadas a la hora que les llevaba cosas que estaban a medio hacer o empezadas a hacer, ¿no? Fueron muy buenas en decirme, oye, creo que por acá, ¿por qué no lees esto de aquí? ¿Por qué no lees esto de allá? ¿Por qué no miras esto? Fíjate en esto, ¿no? Entonces, es una cosa como de producir y platicar, ¿no? O sea, de producir algo que a lo mejor sé que no va a ser la pieza definitiva, pero que me va a acercar un pasito más a esa pieza en definitivo, ¿no? Muchas veces el empezar a hacer es suficiente para echar a andar el motor de la producción, ¿no? Totalmente, y es algo que le repito siempre a los estudiantes y las estudiantes. De hecho, Ainhoa acá está preguntando cómo logró pasar del estar pensando al estar haciendo. Y es lo que nos acabas de decir, es como que te sentiste en un momento de vulnerabilidad, pero pues ni modo, allá voy, aunque esté a medio camino, voy a seguir dando un paso, eventualmente llegaré a algo. Y en ese sentido, Checo, también quería hacerte otra pregunta. Dado que tu contexto está tan teñido desde el pensamiento científico, en donde nos enseñan que el conocimiento parte de una premisa y que debe llegar necesariamente a una conclusión, o sea, ¿cómo se filtra en ti el pensamiento desde lo creativo, en donde la incertidumbre es algo que marca por completo el trayecto? Es bien interesante tu pregunta porque siempre creo que estoy entre dos mundos, ¿no? O sea, tengo una parte lógica, matemática, científica muy estructurada y tengo una parte creativa que es muy desordenada y que es muy incierta, ¿no? Entonces, siempre estoy como en un balance muy extraño entre esas dos cosas. Una de las cosas que me pasaba con el proyecto es justamente cuando les enseñaba como estas imágenes de color, como de luces, ¿no? Que estaba muy trabado y que no sabía qué onda con ese proyecto, era porque justamente yo estaba analizando mis imágenes desde un punto de vista muy, muy, muy científico, ¿no? Yo quiero provocar esto, entonces voy a hacer toda esta serie de pasos para llegar aquí. Pero cuando no llegaba a ese lugar, como que había una cosa como muy incierta y muy incertidumbre, hasta que entendí que justo, que en el arte no hay respuestas claras, ¿no? No hay respuestas como de 2 más 2, ¿no? Pero aún así creo que la ingeniería química es algo que no me puedo sacudir. Siempre mi acercamiento a la fotografía es como desde lo material, desde su funcionamiento, desde sus sustancias, desde lo que la compone. Y creo que me hago las preguntas que se hace un químico de la química, pero como fotógrafo en la fotografía, ¿no? O sea, ¿cómo funciona la fotografía? ¿Qué son estos límites? ¿Cómo puedo trascender? ¿Cómo puedo romper como con esta tradición mimética de la fotografía, ¿no? Entonces, siempre hay una cosa como muy experimental en mi trabajo. Siempre hay una cosa como de ver qué pasa, ¿no? Como de probar qué pasa. Y como científico, pues no me puedo despegar como de un proceso de experimentación como súper controlada, ¿no? O sea, aunque parecería que estas Polaroids son, ahí le inyectó sangre y vio qué pasó y esa es la pieza, pues no es cierto, ¿no? O sea, hay un proceso de experimentación de qué pasa si le inyecto 3 mililitros, qué pasa si le inyecto 1, qué se pasa si le inyecto medio, qué pasa si lo inyecto antes, qué pasa si lo inyecto después, qué pasa si lo inyecto durante, ¿no? Y entonces, una vez que voy controlando todas esas variables, pues llego a un procedimiento que me permite llegar a un resultado que ya, con el que ya estoy más cómodo y que siento mucho más aterrizado que solamente las primeras dos imágenes que les enseñé, ¿no? También voy interpretando que entonces en todo este proceso de probar, ir, venir, también hubo por parte tuya una aceptación de tu lenguaje visual, de cómo llevas a la imagen tus ideas. Y que muchas veces en el proceso creativo, eso, si el artista, si la mente del artista no está lo suficientemente como permeable al permitirse, muchas veces se vuelve en su propio detractor, porque no hay chance al error, no hay chance al que no conseguí la misma imagen que tengo en el cerebro y entonces por eso no sirvió. Sí, creo que hay un momento justo de idealizar una imagen, ¿no? De imaginar un posible resultado y tratar de acercarte a ese resultado. Acá un poco estaba a la deriva porque
pues la primera imagen que obtuve, que es esta, a ver si se las puedo poner rápido. En la primera de las imágenes que obtuve, que es esta de acá, pues había colores azules, colores naranjas, colores morados, que yo no entendía de dónde provenían, ¿no? Y dije, bueno, si quiero replicar esto, tengo que entender cómo está pasando, qué es lo que está sucediendo con esto, ¿no? Y en medida que yo puedo identificar cuáles son los factores que van moviendo, si la imagen es blanca, si la imagen es azul, si la imagen es así y asado, como que podía determinar hasta cierto punto qué resultado iba a obtener, ¿no? O sea, hay un mundo de diferencia entre esta imagen, por ejemplo, y esta otra, ¿no? Y aunque podríamos ver algunas cosas que son similares, pues yo tuve que identificar justamente qué era lo que esta imagen hacía que se viera así y qué era lo que esta imagen hacía que se viera así, ¿no? Y entonces, pero siempre estaba sujeto como una cosa como del azar, ¿no? O sea, si podía controlar la cantidad de sangre, podía controlar el momento en el que iba a inyectar la Polaroid, podía controlar un montón de cosas, pero siempre el resultado final era una cosa muy azarosa, ¿no? Una cosa que al final no podría controlar. Entonces, pues bueno, era parte del procedimiento. Por ejemplo, este nada más es el material inyectado, ¿no? O sea, este material no está ni revelado. Obviamente la Polaroid está velada, ¿no? Pero es nada más el material conteniendo la sangre, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta imagen porque justo creo que resumió muy bien como la intervención. Pero te digo, hay un mundo de diferencia entre las imágenes porque justamente hay una búsqueda, no necesariamente de un resultado estético, sino de un desarrollo conceptual, ¿no? Como que una de las cosas que muchas veces me preguntan es, ¿a qué le tomabas fotos? ¿No? Bueno, ok, ¿y a qué le apuntabas la cámara? ¿No? ¿O qué estás fotografiando? Y la verdad es que eso es lo que menos me interesa de las imágenes, ¿no? O sea, no me gusta hablar de qué hay en las imágenes porque siento que rompe como con algo que en realidad es lo que sucede adentro de la Polaroid, ¿no? O sea, lo que me interesa es cómo este objeto que se llama fotografía tiene una sustancia que no es suya y cómo hay una lucha entre eso que intenta que representar, más bien, que eso que intenta representar le estorba para generar una imagen como está acostumbrada, ¿no? Entonces, y en ese estorbe, en esa interacción, en ese choque, suceden cosas bien interesantes, ¿no? Se está borrando de nuevo ese límite, ese encuentro entre lo real y la fotografía, ese encuentro entre mi sensibilidad como persona, ¿no? La sensibilidad física del tacto y también la sensibilidad emocional. Y por otro lado, la sensibilidad del material al ser sujeta a un estímulo luminoso y al ser sujeta a una sustancia que no es suya, ¿no? Entonces, sí, se me hace como un encuentro, un choque de mundos, ¿no? Sergio, mira, es súper emocionante escucharte hablar con este nivel de pasión. Espero que todos los estudiantes de LSI lo hayan disfrutado muchísimo. Lamentablemente el tiempo por ahí se nos va de las manos, es momento de ir cerrando. Quiero agradecerte infinitamente el tiempo, dedicación que le has destinado a esta presentación. Ha sido clarísimo, has sido muy generoso y a su vez muy valiente, porque no es fácil a veces decir, no sabía ni qué estaba haciendo, pero solamente lo estaba haciendo. Y en definitiva, esa es la gran esencia que se pretende transmitir con este ciclo de charlas de Learning by Doing, como la posibilidad de error, acierto, incertidumbre, frustración, resultado final. Y eso, un camino, ¿sabes? Así es que, bueno, esperamos seguir viendo tus proyectos a través de tus redes sociales, esperamos verte próximamente en publicaciones y en exposiciones. En nombre de LSI Monterrey, de Carolina Camarena, te agradezco muchísimo tu participación y muchísimas gracias por haber abierto este ciclo de charlas. Muchas gracias. De nuevo, muy contento de estar aquí inaugurando este espacio. Les agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, nada más quería decirles a los alumnos que anden por allá, recuerden que al final de cuentas, mucha de nuestra chamba como fotógrafos es hacer que la fotografía haga lo que necesitamos que haga, ¿no? No clavarnos con cosas que ya están resueltas o con
con la forma de crear que ya se nos ha enseñado, sino quizás hay que dar un pasito para atrás y un montón de pasitos para adelante para obligar a que la fotografía haga lo que en nuestro corazón queremos y deseamos que haga. Ok, Sergio, pues te agradezco. En nombre de LSI te agradecemos bastante por acompañarnos el día de hoy. Agradecer también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, conectándose y apoyando aquí a este talento, Sergio Moreno. De igual forma, para finalizar esta sesión, nada más comentarles que nos sigan en nuestras redes sociales y por última vez agradecerles por conectarse en nuestra primera edición de Learning by Doing. Que tengan muy bonito día y Sergio, te agradecemos por esta charla tan amena que tuvimos. Gracias a ustedes. Hasta luego.